Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Haciendo nuestro último esfuerzo en este último día. Qué bueno que estén aquí. Mire, siempre tenemos a puntuales. La verdad que los que están ahorita siempre son los puntuales. María, Silvia, Francisco, Isabel y Janet. Siempre son puntuales. Buenas noches, Isabel. Y siempre tenemos unos que se nos incorporan después. Vamos a darles una esperita, pero así, una esperita así súper, súper esperita. Así que, mientras tanto, fíjense que estaba revisando sus calificaciones, sus laboratorios. Y creo que no sé, Janet Mendoza, no, ¿verdad? No es, quiero ver. Lo que pasa que me aparece que le falta una calificación, no ha enviado un laboratorio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo sí estoy completo. Usted sí está completo. ¿Quién me está hablando? Ahorita estoy por otro lado. Ricardo Rosales. Ricardo Rosales. Voy a ver en este momento. Completo. Así es, está completo. De igual forma yo. Sí, es que la verdad que solo es Janet Mendoza, nomás. Y hoy, ¿verdad? Que los que no hayan completado la evaluación de hoy, porque al igual que ayer, ya no lo vamos a hacer juntos. El de hoy también toca que hacerlo solito. Y faltan un par de participantes. Solo que Francisco le falta uno, ¿verdad? ¿Cuál, licenciada? El examen final, creo que ahora lo hice, porque igual me escribieron de otros, de inglés corporativo. Sí, sí, ya los hizo todo, Francisco. Tengo entendido que sí. Ah, pues quizás no han actualizado. Lo que a mí me han enviado quizás no está actualizado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es que a mí me mandaron uno como a las 11 que me hacía falta la prueba final. Ok. Ah, pues entonces. Como a mediodía la realicé porque yo tenía duda. Okay. Ok. Ah, pues entonces ha de ser de que no lo han actualizado el que yo tengo. Eso debe pasar entonces. También con Ana Gloria Jurado, que no sé si está conectada. Creo que no ha llegado todavía. Sí, la verdad que de ahí todos, sí, María, completo. Todos completos, sí, solo tengo esos que lo más probable es que no estén actualizados. Y Henry, no sé si se ha conectado ahorita. Sí, Henry, no sé si está completo o le hace falta. Buenas noches, licenciada. Está todo bien. Usted, en sus cuentas, usted ya completó. Sí. Vale. Entonces, debe ser eso. Entonces, sí, porque la verdad que son pocas notas las que faltan. Muy pocas. Gracias. Ajá, sí. Entonces, qué bueno. Ya usted ya registró sus calificaciones. Eso para ustedes es muy bueno. Ahí está, entonces, su examen final, que representa un 40%. Ok, estamos en 12, la verdad que es la mitad la que se nos ha unido. Dicen que con la mitad más uno ya podemos iniciar, pero vamos a esperarnos un ratito.
un voluntario que nos ayude con la lectura, por favor. Aquí tenemos ya nuestra última clase. Henry, ¿me dijo? Yo. Ok, Janet. Objetivo, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Los tipos de gráficos más comunes son columna, barra, línea y circular. Los gráficos de columna y barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. Los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. Muy bien. Muchas gracias, Janet. ¿Algún otro voluntario que nos ayude con esta lectura de modificar un gráfico dinámico? Con gusto. Gracias. En modificar el gráfico dinámico, ¿verdad? Sí. Bueno, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico en los que se puede agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo de la área en el que se coloquen los campos. 1. Arrastrar campos dentro o fuera de la área del panel de tarea para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. 2. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplicará automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre coincidirán. Muy bien, muchas gracias, Henry. Aquí tenemos la imagen que nosotros ya conocemos. Ya conocemos este menú que se nos habilita cuando hemos seleccionado el gráfico. Nos aparecen las herramientas del gráfico. Y aparecen su menú o sus pestañas pertinentes de analizar, diseño y formato con sus respectivas categorías. Aquí esto también ya lo conocemos. Cuando tenemos el gráfico, tenemos los filtros y tenemos los campos del gráfico. Ya es familiar para nosotros que podemos llenar filtros, leyendas, ejes, valores en el caso de los gráficos. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla, o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Observemos, prestemos atención. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de Gráficos. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el icono de segmentación de datos. ¿Qué son la segmentación de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo departamento y el campo sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de departamento y de sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales nos las muestra esta tabla de segmentación: Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar
la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción quitar campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña análisis de gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico está con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este icono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, título del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños, en donde podrá ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan, puedes personalizarlo en la opción relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de forma. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Buenísimo. Vamos a ver el archivo. No sé a ustedes, pero esto me aparece a mí. A ver. Vamos a ir de una vez, como ya las tablas. Esta las hemos grabado como dos veces. Voy a ir a insertar.
gráfico dinámico. En una nueva hoja. El tema de hoy es la personalización. Realmente allí no hay como, eso es bien, como es tan personalizado, que eso realmente se va a hacer de acuerdo a creatividad, a gusto, a necesidad. Entonces, esto ya lo hemos probado. Ahí está solamente un competidor en las diferentes disciplinas. Ahí está, una disciplina con diferentes competidores. Entonces, esto de personalización, estos son estilos, estos son diseños realmente acá, pues. Si usted ya conoce esto, es como usted lo hará como quiera. Los campos son los que cambian acá. Ubicados en una tabla, nos aparece filtros, columnas, filas y valores. Seleccionando un gráfico, nos aparece filtros, leyenda, ejes, valores. Cambian los campos dependiendo del objeto. Y ya usted ha descubierto también de que no es, en este caso solo... ya de una vez me fui a insertar el gráfico de una vez, el gráfico dinámico, en una nueva hoja de cálculo y automáticamente tenemos la tabla que le acompaña. Y vamos haciendo los respectivos filtros. Solamente en un país con sus disciplinas. Entonces eso es más que todo que usted personalice, ¿verdad? A cómo se puede ver más atractivo, eso ya lo verá pues cada uno. Lo otro que se nos dijo, que ya lo habíamos practicado, lo de segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Entonces yo puedo insertar todas las segmentaciones que yo quiero. Esta pueda que no me sirva de mucho. Y aquí nos aparecen los segmentos. Selección múltiple es este botón para seleccionar más de uno. Y aquí yo también puedo ir filtrando. Solo a uno.
de los puntajes muy probablemente no sea tan útil, depende, ¿verdad? Disciplinas, y puedo hacer combinaciones de disciplinas. Aquí estoy haciendo demasiados filtros y por eso no pasa nada en el gráfico, que le estoy diciendo que el puntaje sea 3, que la disciplina sea 100 metros, el competidor no he seleccionado a ninguno, y que el país sean esos dos. Entonces no puede que este puntaje no me sirva de mucho. Entonces también es otra manera de filtrar, que usted inserte segmentos. Igual, estas siempre le van a aparecer estilos para que usted pueda aplicar. Veamos un ejercicio un poquito, siempre con el objetivo, más que con otros. Por ejemplo, tengo puede ser y me voy a traer unos nombres de ustedes que por ahí los tengo en alguna parte, los tengo en el ejercicio de ayer, si no mal recuerdo, utilizamos sus nombres. Fue en el del martes.
Voy a traer unos datos. Me voy a traer unos datos que ya los tengo por aquí. Voy a poner esos datos que ya estaban por ahí. Igual, eso que dice ingreso es una fecha de ingreso. Igual me voy a traer unas fechas que están por acá. Vamos a generar aquí aleatorios para no estar, vamos a ponerle entre 300 y 700. Para que nos deje fijos los valores. Solo por inventar números, ¿verdad? Si queremos hacer la tabla o de una vez el gráfico, ¿verdad? Voy a ir a gráfico dinámico en una nueva hoja de cálculo. Y veamos, quiero el departamento y el sueldo. Y usted sabe que aquí, si no queremos la suma, queremos lo que queramos. Pues aquí en configuración le ponemos, por ejemplo, un promedio de sueldo. Y es rápido, ya usted se dio cuenta que eso es rápido, ¿verdad? Para análisis de datos. Aquí tenemos entonces esta tabla con su gráfico. Aquí lo que podemos hacer es como cambiar algo representativo. Lo que estamos mostrando en esta gráfica es el promedio de sueldos por
departamento. En diseño podemos cambiar colores. Queremos ver, por ejemplo, este estilo. Lo que hace este estilo es que nos deja los números arriba de las barras. Esta leyenda, por ejemplo, no está, por lo menos en este gráfico, no está representando nada, la verdad. Y esos son estilos que podemos utilizar. Voy de nuevo a mi base principal y voy de nuevo a insertar gráfico dinámico. Vean que no estoy haciendo la tabla y vean que la está creando automáticamente, la tabla y la gráfica. Entonces, vamos a ver que nos cuenten las personas aquí en, vamos a poner aquí el código para que nos cuenten las personas que trabajan, que dice que son 10. En efecto, nuestra base de datos tiene 10 personas. Y veamos aquí sucursal. Entonces nos dice que de las 10 personas que tenemos en la base de datos, 3 trabajan en San Salvador. En Santa Ana trabajan 3, en Santa Elena 2 y en Santa Tecla 2 personas. Por ejemplo, aquí en diseño podemos cambiar el tipo de gráfico. Y lo podemos poner circular, por ejemplo, este. Ahí tenemos el gráfico circular y lo mismo. Hay una gráfica que si nos estuviesen pidiendo porcentajes, ya nos lo muestra los porcentajes. Es decir que el 30%, en estos porcentajes están como fáciles porque tenemos un número 10, pues 30% de los empleados trabaja en San Salvador, 30% trabaja en Santa Ana, 20% en Santa Elena, 20% de nuestros empleados trabajan en Santa Tecla. Y solo podemos cambiar porcentaje de empleados por sucursal. Y yo creo que usted está claro de que usted puede hacer todos los cruces que usted quiera, cruces de información que se deseen, que se necesiten. Si, por ejemplo, digamos que solo queremos esta gráfica, ¿verdad? Voy a ver aquí, mover gráfico y que me lo mueva una hoja nueva. Solo está el gráfico, por si deseamos mostrar solo eso. Y digamos que acá no queremos ese botón o esa leyenda. Hacemos clic derecho en el objeto y aquí nos presenta varias opciones que podemos mover al filtro de informe, que podemos, pero sí, aquí hay opciones como si lo queremos quitar o lo queremos ocultar, botones de campos de valor gráfico, ocultar todos los botones, veamos qué pasa. Se quita, pues, si no queremos que se muestre en el caso que hagamos una presentación, ¿verdad? Pues se lo quitamos así. Y ahí tenemos los ejercicios.
voy a mandar. A ver, ¿qué más combinaciones podríamos hacer? ¿Alguna otra propuesta? Lo borramos. Ya vimos, por ejemplo, ya estas opciones también ya las vimos. Vean que utilicé lo de los cálculos, ¿verdad? En la base de datos como original. Veamos si quiero cambiar esta. En el caso de que lo queramos volver a mostrar esos botones, ¿verdad? Si los oculto, aquí en botones de campo, aquí solo lo desmarco y ya se muestran nuevamente, en el caso de que se quieran necesitar nuevamente esos botones. Quiero ver, veamos, voy a agregar nombres y solo quería hacer esta prueba de por ejemplo, para el primer empleado. Si yo marco las celdas de sueldo y bonificación, aquí en la barra de estado me aparece la suma, que es lo que yo hice mediante los cálculos de la tabla dinámica.
hacer esto. Y es exactamente la suma que tengo acá en la barra de estado, 594. Y aquí también 594, porque ahí le pusimos sueldo más bonificación. Estas opciones de gráfico no son diferentes a los gráficos básicos, a los gráficos que vemos como los normales o estándares. No son muy diferentes. Creo que la diferencia entre un gráfico normal y un gráfico dinámico anda en el valor de en los datos que alimentan a los gráficos. En los gráficos básicos, generalmente se alimentan de celda por celda o valores por celda. Si bien es cierto, en los gráficos básicos aquí nos apareció un tercer botón de filtros, pero como la tabla dinámica tiene sus propios filtros, ya no nos aparecen aquí los filtros de los gráficos básicos. Entonces, quizás básicamente la diferencia entre un gráfico normal y un dinámico anda en la alimentación, en qué es lo que está alimentando el gráfico. Generalmente esto es un rango de datos, completamente una tabla, un rango de datos. Y en los básicos pues dependen de como de celdas individuales. Lo que he hecho aquí es que he agregado una línea de tendencia tal como está. Veamos cómo se comportan estas opciones de línea de tendencia. Pues eso ya yo creo que la gente de estadística maneja más esto. Y esas son básicamente las opciones que ya conocemos en los gráficos. Aquí se nos ha agregado el campo 1, que es el que nosotros hemos agregado. Tenemos. No se escucha. Perdón. ¿Y el documento lo ven? ¿Dice 10 sugerencias para gráficos?
¿O qué están viendo? No, se sigue viendo el gráfico. Pero no sé si se comprendió la parte donde les dije, donde yo les recomiendo una plantilla que ya existe en Excel. No sé si vieron esa parte. Cuando me fui a archivo, me fui a nuevo, busqué una plantilla en línea. ¿Vieron esa parte? Y le puse, yo lo escribí, le puse gráficos dinámicos. Es algo que ya lo tiene Excel. Entonces, se lo voy a mostrar. Se las recomiendo para que ustedes puedan verla. Ahora sí pueden ver 10 sugerencias para gráficos. Sí. Muy bien. Después de probar estas 10 sugerencias para gráficos, podrá trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca. Se lo recomiendo. Número 1. Aquí le dice sugerencia número 1. Presione Alt F1 para crear rápidamente un gráfico. Si bien es cierto, estos gráficos son los sencillos, pero si manejamos los gráficos básicos, lo mismo va a funcionar en un gráfico dinámico. Y estos son ejercicios disponibles que usted tiene en su Excel. Número 1, haga clic en cualquier parte dentro de los datos siguientes, desde la celda B12 hasta la C16, de la B12 a la C16. Número 2, presione Alt F1. Estas sugerencias le van a servir mucho, así que véalo, practíquelo. Número 3, Excel crea un gráfico sencillo. Ahora cámbielo a otro tipo de gráfico. En la pestaña Diseño de gráfico, haga clic en Cambiar tipo de gráfico y elija otro gráfico que le interese. Los más comunes son el de columna, de línea y circular, barras de alguna medida. Quizás esos 4, pero quizás estos 3 son como los más comunes, los que más se utilizan. Y muchas veces quizás más representativos, columnas, líneas, circular. Número 4, ahora cámbielo a otro tipo de gráfico. Vaya, eso fue lo que hicimos. Otra sugerencia, estas sugerencias son bien, bien. Si usted las practica, usted va a sentir así como nos decía aquí. Se va a dar cuenta que es más rápido y más eficiente. ¿No le gusta el tipo de gráfico predeterminado para LF1? Porque ya nos dimos cuenta que cuando seleccionamos la tabla y presionamos LF1, ya nos dimos cuenta del gráfico automático que nos aparece. Pero también ya nos recomendó y ya lo hicimos y ya lo sabemos, que en diseño de gráfico podemos cambiar el tipo de gráfico. Y dice acá que podemos establecer como predeterminado. Esto también usted ya lo sabe hacer. Aquí hay un botón que dice anterior. Y aquí hay un botón que dice comencemos. Eso usted ya lo sabe hacer. Aquí este gráfico me ha tapado el otro botón que está aquí, que es el siguiente. Cuando presiono siguiente, esto usted ya lo hace. Sugerencia número 2. Seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. Número 1. Haga clic y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la B2, B12 y B16. B12 y B16. De vendedor a Lucía. O sea, ese rango que acabo de seleccionar. Número 2, mantenga presionada la tecla Control
y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la D12 y la D16. Esto también es muy bueno practicarlo, que lo sepamos. Cuando queremos seleccionar rangos de celdas que no están juntos, sino que están así como este, que nos saltamos de columna. Comisión hasta 10. Ahora suelte la tecla control. Entonces, la tecla control presionada nos selecciona rangos que no están adyacentes. Número 3. Presione Alt F1. Y ya automáticamente tengo un gráfico. Asegúrese de que la tecla F, si está en un portátil. Tecla F bloqueo está activada. Si usa un portátil, pruebe con Alt FN más F1. Si es que no tiene también adaptado un teclado de los normales, ¿verdad? Si está usando solamente el teclado del portátil, pues aquí le dice cómo. Número 4. Excel creará un gráfico basado solo en las columnas vendedor y comisión. Se excluyó la columna ventas del gráfico. Pues está claro. Me tapa el botón para usarlo, ¿verdad? Si yo ya tengo la pantalla con este diseño, hay que usarlo. Algo que usted ya lo hace. Presiono siguiente, sugerencia número 3. Use una tabla con gráfico. Número 1, haga clic dentro de los datos siguientes. Vaya a la pestaña insertar. Haga clic dentro de los datos. Entonces me ubico dentro de los datos. Voy a ir a insertar tabla. Esto también es muy útil, muy, muy útil. Y a continuación haga clic en aceptar. Si bien es cierto, nosotros vemos que tiene forma de tabla, pero esta herramienta o función tabla dice que, y vea que ahí está el atajo. Yo le recomiendo que se vaya acostumbrando a utilizar atajos en Excel. Es mucho más fácil. Entonces allí dice que podemos presionar Control Q. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Entonces aquí nos muestra el cuadro de crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Pues Excel automáticamente los selecciona. Le marco que la tabla tiene encabezados. Aceptar. Y en la, vea cómo, vea la diferencia. Ya usted también se ha dado cuenta de eso. En la celda F13, escriba MAR, porque viene con los meses escribiendo las primeras tres letras. Entonces, si tengo enero, febrero y escribo MAR, automáticamente vea lo que pasó. Mire la tabla, mire la gráfica. Tiene los dos meses, tanto en las barras como en la leyenda. Y si escribo MAR, automáticamente se agrega algo a la leyenda, pero no vemos la barra porque no tenemos valores en el mes de marzo. La tabla se expande automáticamente para incluir la nueva columna. Número 3. Escriba algunos números para cada vendedor en la columna marzo. Y vea cómo va cambiando. Número 4, ahora observe que la leyenda del gráfico tiene una entrada para MAR, además de las barras. Esa es la ventaja de usar una tabla con gráfico. Claro, estas tablas son de las básicas, hemos venido viendo tablas, pero igual. Es importantísimo que usted tenga estas sugerencias que son súper útiles. Las nuevas columnas o filas se reflejarán en el gráfico automáticamente. Siguiente. Sugerencia número 4. Filtre rápidamente los datos de un gráfico. Número 1. Supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de Desire. Número 2. Haga clic
en el siguiente gráfico y a continuación haga clic en el botón filtros de la derecha. Número 3, desactive Desire. Eso para nosotros ya es. A ver, está tapando esto. Presionamos aplicar y vea lo que pasa, ¿verdad? Ahora el gráfico excluye datos de Desire. Pruebe a marcar la casilla de Desire para recuperar los datos si lo desea. ¿Con Desire? Ay, que ya no los puso. Pues ya no me los marca nuevamente. Selecciona todo. Ok, pero en ese filtro se puede modificar qué puntos de datos y nombres son visibles en su gráfico. Esto es lo que decíamos, que en un gráfico normal aparece el filtro, pero en los dinámicos ya nos dimos cuenta que aparece dentro del gráfico. Presionamos siguiente, sugerencia número 5. Use gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos. Número 1. A continuación, manzanas y naranjas se repiten en varias filas. Ya nos dimos cuenta de esto. Si nosotros tenemos un registro del día a día, que en el día hemos vendido manzanas muchas veces, llegaron muchos clientes y facturamos muchas manzanas. Entonces acá en la sugerencia número 5 nos dice, use gráficos dinámicos, cuando los datos no estén resumidos. Ya sabemos nosotros que el gráfico dinámico nos viene a resumir datos. Esto se denomina datos no resumidos. Desafortunadamente, los gráficos normales prefieren los datos resumidos. Número 2. Pero los gráficos dinámicos admiten datos sin resumir. Haga clic dentro de los datos siguientes. A continuación, esto ya lo hemos practicado. Le dejo esta plantilla ya disponible en su Excel. Véala, vea que está bien útil. Aplíquela, que es lo mejor. Así que vamos a quedarnos hasta acá y les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si bien es cierto, es esta clase final, pero ustedes ahí se quedan con mi número en algún momento, pues ahí estoy a la orden, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Gracias, licenciada. Gracias, un gusto. Buenas noches. Feliz noche. Y un gusto, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Miriam.